Señoras y señores, amables amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches a este cartel que promete ser increíble. En la lucha, el día de hoy predominan dos encuentros que son muy importantes. Uno por el campeonato mundial de la categoría de peso welter versión NWA, donde aparece el campeón mundial, Fuerza Guerrera, en donde el retador, el gallo tapado, tratará de obtener el cetro. Y en la otra, una lucha de cabellera contra cabellera, Kato Kun Lee frente a Kung Fu, los antes compadres. Arturo Rivera. Amigos,
Este es el pasillo de la soledad. Este pasillo donde el día de hoy aparece este importado canadiense. Este hombre que viene precedido de una enorme fama, de una gran expectación. Aquí lo tienen, la semana pasada se presentó. Y es un luchador rudo que viene a nutrir estas alicaídas huestes rudas, este vampiro Arturo Rivera. Con un muy peculiar estilo, vaya manera de prender desde antes de subir al cuadrilátero, con este maquillaje directito de su cajón a la arena. Y oiga usted, qué buen recibimiento para un rudo está teniendo el vampiro Casanova, al cual nos consta las mujeres, a pesar del estilo rudo, le rinden su admiración. Todo un espectáculo sin duda alguna, y vamos al anuncio oficial. Caballero, respetable público, buenas noches. Sean bienvenidos a la majestuosa Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Y disfruten ustedes la participación de estos gladiadores modernos que hacen de la lucha libre un arte. ¡Lucharán! De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el luchador peluznante y de venenosa presencia, Ponzoña. De un emirato aliado, el adinerado sultán que llega a esta arena en limusina, Gárgola. Capitaneados por el Drácula del Rin, que emigra como mariposa monarca, el vampiro canadiense. En la esquina contraria, el carismático caballero de los cuadriláteros, con serenidad técnica en sus acciones, Huracán Sevilla. Un flamígero y hábil técnico, penetrando como rayo láser en la destrucción de sus adversarios, Ciclón Ramírez. Capitaneados por el maestro de luchadores técnicos, con unos lances suicidas inimitables, Javier el Monarca Cruz. Abre la función uno de los referees que se le ha denominado el guarura del ring, peninsular de nacimiento y discípulo de Davis, Rafael el Maya. Y el decano catedrático de referees, con un guante negro que significa poder sobre el ring, el consentido de los rudos, muy afamado por sus ocasionales veredictos, el gran Davis. Señoras y señores, todo está listo para irnos al arranque. Esta es la presentación estelar para la República Mexicana en exclusiva del vampiro canadiense. Y de inmediato nos vamos con Miguel Hinares. Adelante, Miguel. Gracias, doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí estamos en este platillo con la mejor lucha libre del mundo. Una aparición truculenta la de este vampiro canadiense, directamente de su ataúd hasta esta monumental Arena México. Un debut.
se hablan grandes cosas de este luchador originario de Toronto, Canadá, el Vampiro. La tercia técnica con Huracán Sevilla, con Ciclón Ramírez, el campeón nacional welter, y con Javier El Borarca Cruz, ex campeón mundial welter de la NWA y ex campeón nacional de peso medio. Ahí está Huracán Sevilla llamando al Vampiro canadiense. Y aparece Gárgola. Bueno, pues se hace ahí el desentendido el Vampiro canadiense. Ha habido luchadores truculentos a lo largo de la historia de la lucha libre mexicana, como Cacama, como Frankenstein o como el mismo Jesús el Murciélago Velázquez. Ahí aparece Ponzoña, el compañero del Vampiro y de Gárgola. Vaya tercia de angelitos esta. Tres auténticas fieras del cuadrilátero. Bueno, pues vamos a ver quién se queda por parte de los rudos cuando está apareciendo ahí el gran Davis. Bueno, pues efectivamente es un cuarteto ahí de rudos con este hombre del guante negro, gran Davis. Aparece Ponzoña, también Gárgola. Y ahora sí, ingresa al cuadrilátero el Vampiro canadiense. Aprovechando ahí bien las circunstancias, el momento, un cabezazo sobre Huracán Sevilla. Vamos a ver a este hombre nacido allá en Arandas, Jalisco, respondiéndole al Vampiro canadiense. Hay una diferencia notable en cuanto a estatura se refiere. El Vampiro, un hombre de cerca de 2 metros de estatura, y se ven pequeñitos los técnicos ante este Vampiro. Vaya derribe japonés para llevarse ahí a Javier El Borarca Cruz. Se repone ya Huracán Sevilla. Y vamos a ver con qué recursos cuenta este Vampiro canadiense. Sí, le está haciendo la indicación de que es muy pequeñito Huracán Sevilla. Hace gala ahí de su fuerza, de esa fortaleza el Vampiro, y se va a su esquina. No quiere saber nada de Huracán Sevilla. Tenemos aquí el relevo, aparece Ciclón Ramírez frente a Ponzoña. Vamos a ver aquí esta toma al cuerpo, ahora al cuello. Hay una presa de muñeca, un tirante al brazo de Ponzoña. Castiga fuerte ahí Ciclón. Vamos a tener esa especie de tirabuzón contra Ponzoña y palanca al brazo. Y está ingresando ya Gárgola, apoyándose perfectamente en esta primera caída a los rudos. Es apenas el amanecer de esta contienda. Este es el fantástico mundo de la lucha libre. Una auténtica telaraña de sueños y fantasías cuando tenemos ahora Ponzoña. Bueno, pues vaya compañeros, estos Ponzoña y el Vampiro canadiense, complementados con Gárgola, están tomando ahí a Huracán Sevilla, y los referees pues no pueden hacer o no quieren hacer nada. Y ver ustedes cómo está cargando el Vampiro, aplica tremendo crotch a Huracán Sevilla. Hasta el momento no ha podido hacer nada este hombre de negro, Huracán Sevilla. Candado a la cabeza y se le está llevando a la esquina de los rudos, ahí a la cueva del martirio. Vean ustedes a estos rudos que en verdad están desatados. Un Vampiro canadiense que ha causado una gran expectación en esta monumental Arena México, que por cierto pues ha registrado, como ya es costumbre, una excelente entrada. Te saludamos, Raúl Sarmiento. Pues aquí estamos muy cerca de la esquina de los rudos, observando a este Vampiro canadiense. Vamos a presentarlo rápidamente. Su nombre es Billy y él era jugador profesional de hockey sobre hielo. Por eso el vendaje que trae en las manos. Él ama el deporte, le encanta la lucha libre, y véanlo lo que es arriba del ring. Aquí está Gárgola en este duelo contra Javier El Borarca Cruz. La patada de Gárgola nuevamente contra Javier El Borarca Cruz, no dándole tiempo de que se recupere. Lo está proyectando hacia afuera del cuadrilátero y está ingresando Huracán Sevilla. Bueno, pues hasta el momento nada para estos técnicos. Mucha la fortaleza, las mañas, las rudezas de estos rudos.
El más pequeño de los rudos es Ponzoña, pero ya pues todos conocemos la calidad, las mañas, los recursos de Ponzoña, que por lo pronto pues está sujetando a Huracán Sevilla. Y bueno, pues como que quiere ya chupar sangre este vampiro canadiense, Raúl Sarmiento. Pues ahí se le está prendiendo del cuello este vampiro que ama las mordidas. Ahí está precisamente el vampiro canadiense. Aparece Ponzoña, proyecta a Javier una pasada de lado. Bien hasta el momento estos rudos haciendo su trabajo. Vamos a ver esta proyección hacia afuera del cuadrilátero de Ponzoña contra Javier Cruz. Cuando está ingresando al cuadrilátero Ciclón Ramírez. Pero vean ustedes la táctica de estos rudos atacar el equipo. Tres rudos y un referee Grant Davis apoyando bien a estos rudos. David Patiño, el hombre del guante negro. Cuando tenemos al vampiro canadiense. Vamos a ver este castigo terrible, se lo llevó a la lona. Vamos a ver qué aplica aquí, hay una cruceta. Bueno, cambia ahora a una especie de cangrejo, hay cruceta. Está jalando bien el vampiro canadiense y se rinde, parece ser, Ciclón Ramírez. Rápidamente se está rindiendo ya el campeón nacional welter. Aparece Ponzoña, un crotch contra Huracán Sevilla. A la tercera cuerda, Gárgola, aquí está. La plancha espectacular desde la tercera cuerda contra Huracán Sevilla. Rápidamente se están anotando la primera caída. Los rudos. Bueno, pues no dejaron hacer nada a estos limpios. Ahí está Ponzoña, el vampiro canadiense. Y viene este Gárgola. Estamos instalados en esta monumental Arena México. Del Montenegro, Arturo Rivera. Vámonos, Alfonso, después de deleitarse con lo que fue la primera caída. De un solo lado. No hubo tiempo más que para que el Huracán Sevilla se quedara con las ganas del reto. Y aquí Monarca Cruz está empezando a reaccionar. Pero en su paso se halla un vampiro. El vampiro Casanova, que ahora se lleva un recuerdo no muy grato. Primero en equivocación. Y después por la capacidad del Monarca, que empieza a crecer. Y ahí muy cómodamente instalado a nivel de cuadrilátero, Raúl Sarmiento. Pues ahí está el Monarca Cruz haciendo esto, que tiene en el delirio al público, en otro lleno fabuloso en la Arena México. Sensacional ambiente para este repunte del bando de los técnicos. Veremos ahora en acción a este hombre, Ciclón Ramírez. La quiere tomar con Gárgola, hombre llegado del Medio Oriente, que estacionaba sus camellos antes, aquí afuera de la Arena México, pero se los llevaron porque traía calcomanía de no circula en viernes, y están detenidos, así que él quiere hacer por su causa, la causa de los rudos. Ahí está Ponzoña con Ciclón Ramírez, toma con Gárgola, excelente ejecución de este Ciclón Ramírez. Ingresa el vampiro canadiense y sin querer se la cobra con lo que le hizo Gárgola. Y el Vampire empieza a sufrir los estragos. Ni tiempo de peinarse cerca de ti, Raúl. Muy cerca de nosotros. Y ahora Gárgola reclama al vampiro. Y aquí los rudos nuevamente se vuelven a dividir. No es que estén discutiendo. Es plática que un técnico no puede sostener. Llegar más allá de un duelo pasivo de palabras, estos llegan a los hechos porque aman a su bando. Así está la cosa y se pone bravo ahí Ponzoña. Pues caray, como no sé si le estará dando Ponzoña alguna lección a Davis, pero logró su objetivo, Raúl. Y habla bien el inglés, porque tanto Gárgola como el vampiro canadiense en inglés estaban discutiendo. Llegó y tranquilizó la cosa Ponzoña. Por cierto, decías eso de vampiro, ¿cómo lo mencionaste? Vampiro Casanova. ¿Y eso por qué? Pues vimos la aceptación entre el sexo femenino y él dijo, I am Casanova. Pues ahí le pedían autógrafos y ahora vemos a
las acciones, cómo está haciendo Huracán Sevilla, que falla el mando de los rudos. Los toma el 1, 2, 3, a ritmo de conga, a bailar lambada. Y sale con su propósito, en fin, que esto no me está gustando. Tiene razón Arturo Rivera cuando habla de la gran afinidad y de la gran empatía que hay con las mujeres del vampiro Casanova. Hay que recordar que la semana pasada, pues lo primero que vio fue admirar a Magdalena González, la reina de la lucha libre. Tú lo recuerdas, que muchas fotos. Exactamente, y ahí estuvo muy cerca de ella. Y ahora pues, no entendemos qué pasa, ya se dan la mano, un abrazo, claro, lo decíamos. Lo que en el bando técnico a veces es solamente palabras, aquí son hechos. Aquí si quieren discutir, discuten. Y al 2-1 están tomando a Gárgola. Por el honor del bando de los técnicos, parecía que volaba, proyectan a Huracán. Sevilla, y ahora Ponzoña va hacia afuera del cuadrilátero a volar Ciclón. Se quedó ahí entre un poco entre las cuerdas, pero logra su objetivo. Y vaya ejecución de esta patada desde la tercera al 1, 2, 3. Capitán rinde a capitán. Se empatan las cosas. Vaya patada espectacular. Tiene que subir a sus compañeros. Ya lo hace Ciclón Ramírez. Ya está Huracán Sevilla. Así que el empate se decreta. Esta proyección impresionante. Gárgola no sabe todavía qué sucedió. Vamos a verla en otro ángulo. Vea usted a Gárgola. Se trató de quitar, pero no logró su objetivo. Y esta es, ahí decíamos, se atora entre segunda y tercera cuerda, pero le alcanza a pegar todavía a Ponzoña. Vamos a verla de nueva cuenta. Los pies, observe usted los pies. Vuela bien, ahí se empieza a atorar. En la tercera cuerda pega, pero alcanza de nervioso para que nos lleve la acción, claro, el doctor Alfonso Morales. Gracias Arturo Rivera. Señoras y señores, estamos ya de regreso. Estamos de regreso en el momento en que aparece el sensacional Ponzoña. Aunque usted no lo crea, ídolo de los niños. Este hombre que está a punto de cumplir un año de arribar. Enfrente de él aparece Ciclón Ramírez. A Ciclón se lo lleva. Va a la intermedia, va a la superior y lance maravilloso. De la dinastía de los Ramírez, desde esa panorámica, Raúl Sarmiento. ¿Qué estatura tiene Gárgola y qué estatura tiene el vampiro? Bueno, el vampiro creo que pasa 2 o 3 centímetros de los 2 metros. Y es un poco más alto que Gárgola, aunque el turbante, claro, a Gárgola lo hace ver más o menos también de 2 metros 3 centímetros aproximado. Mientras tanto, el Huracán Sevilla, el hombre que viene de efectuar la gira por Puebla, la gira en donde tuvo enorme éxito. Aquí le está pidiendo Javier el Monarca Cruz el orgullo de Tequilo, Jalisco. Este sí es un técnico verdaderamente excelente, Miguel Linares. Dueño de una gran técnica, este hombre muy hábil, espectacular. Además es un hombre que tiene la chispa, Javier el Monarca Cruz. Aunque demostró en la segunda caída eso que se habla, todavía esto no se define. Y ahí está la prueba de cómo los rudos le están ubicando. Mientras tanto aparece este vampiro canadiense. Hay que recordar que en el concierto internacional de la NWA, una gran cantidad de luchadores canadienses. Hay que recordar que hace meses vino a México, hace años vino a México, David Gold. Cuando aparece el sensacional Le Ponzoñé, dirían en Francia. Va por Huracán Sevilla, donde aparece Ponzoña, pica e inflama. Donde aparece Ponzoña, hace roncha, cabezazos al pecho de Huracán. Parece tornado, lo está jalando. Si mal no recordamos, tiene el pelo color obispo, Raúl. Afirmativo, con algunas tonalidades en morado más oscuro y azul cielo. Vámonos con Gárgola directamente cuando salida de bandera sobre la tercera. Mientras tanto, aquí la acción se desarrolla.
Ponzoña. Va directamente sobre este Ciclón Ramírez. ¡Qué lucha dio Ciclón Ramírez frente al Láser, a Danny Boy y al sensacional arquero del espacio! Nos vamos directamente cuando aparece el orgullo de Tequila Jalisco. ¡Aquí es un foul! ¡Es un foul! ¡Ese es un foul! Pues no tengo la certeza, pero estaban muy cerca los dos. Davis, que es autoridad en la materia, dice que no. Autoridad en la materia para aceptar lo malo. Bueno, pues ya sabemos que Gran Davis ve únicamente lo que le conviene, pero aquí estamos en la magia de la repetición. Vean ustedes, a mí me da la impresión, ahí está precisamente. Creo sinceramente que es foul, doctor Alfonso Morales. Gracias a nuestro productor y director, don Antonio Rocha, la oportunidad de la apreciación, el vampiro que vuela. Metiendo el antebrazo sobre este Ciclón Ramírez. Que no le saquen la cruz de madera a este vampiro. A este vampiro que viene directamente de Transilvania. Golpeando con la mano derecha sobre la cara de Huracán Sevilla. El hombre que el año pasado en este escenario perdió la identidad en un triangular de máscaras octagón. Fuerza guerrera y este Huracán Sevilla, pero aparece Ponzoña, Ponzoña, Ponzoña. Y los niños son rudos. Y vaya vuelo maravilloso, espectacular, del hombre que está dolido porque los camellos están en el corralón. Gracias a toda la gente que ha escrito. Gracias a la familia Montesinos, para Miguel Ángel, gran aficionado de la colonia Santa María la Ribera de Mariana Suela 139. A la familia Velázquez Ramírez, Juan Carlos y Marco Antonio y Liliana de la colonia Guerrero. Vean esta, que es una quebradora. Mientras tanto, una quebradora de lado castigando ahí al de Guadalajara, Jalisco. Vean la forma en cómo va a proyectar este gárgola, gárgola. Maravilloso lance y una plancha verdaderamente espectacular. Hoy los rudos brillando como las grandes noches. Normal, se podría decir, porque por Televisa tenemos para usted la mejor lucha libre del mundo. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el africano de 2 metros y 33 centímetros, con más de 260 kilogramos de peso y poseído por los maleficios de la magia negra, Gigante Kimala. Del clan de los Dinamita, violento y de una rudeza no superada en este siglo XX, máscara, año 2000. Capitaneados por un rabioso de noble orgullo que predica con hechos la rudeza moderna de la lucha libre, el perro Aguayo. En la esquina contraria, formando un equipo trinacional, se encuentra el temible británico, cuya esbeltez provoca alarido en el público, Black Magic. Genio y maestro de los cuadriláteros, esclavadista de la quebrada y orgullosamente mexicano, Lismar. Capitaneados por un luchador de impresionante y mortífera presencia, un cuerpo de armoniosa musculatura, el cubano Conan el Bárbaro.
Bueno, y todo está listo para que arranque esta lucha. Hay revanchas, dimes y diretes. Kamala dice que no va a poder con Black Magic. Y vea usted a esta señorita que es fotógrafo y que anda ahí junto al cuadrilátero imprimiendo placas para el Lejano Oriente. Le han dicho que esta es la mejor lucha libre del mundo y lo vino a constatar. Y que quede también de manifiesto que en Japón hay mucha lucha libre y es por eso que ellos reconocen y han venido hasta acá. Y ahí pues está Conan queriendo bailar un oso sabroso con Kamala. Pues que se pone en práctica, pues así medio calentando. Conan se estrella contra una pared. Y pues admirador de Conan nos escribió y mandamos un saludo al señor Demetrio Obregón Alemán de Monterrey, Nuevo León. Ahí está su admirado Conan, señor Obregón Alemán, haciendo las delicias de la gente sobre el cuadrilátero. Y va a ingresar Black Magic. No, pues va al cambio de estafeta. Vamos a ver quién de Máscara Año 2000 y el Perro Aguayo ingresa. Es Máscara Año 2000. Pues si en Conan hay musculatura, ¿qué me dicen Máscara Año 2000? Y la sapiencia de Don Pedro Aguayo, que a ritmo de rock del angelito empiezan a tundirse sin dar ni pedir cuartel. El objetivo del perro, como se ve al fondo, es Conan, y a ladrar se ha dicho. Y ahora es Black Magic quien la toma con Máscara Año 2000. Se han hecho parejas, no muy parejas. Aquí está aplicándole un castigo terrible sobre la cuerda. Pues con toda esa humanidad, con todo ese peso, Raúl Sarmiento, este Kamala, a lo que parece queda de Atlantis. Pues la verdad que se vio aquí en serios problemas Lismark, pero logró salir con vida gracias a la intervención de los referees. Así que, pues en esta ocasión sí, afortunadamente, los referees intervinieron bien. Bueno, ya que veíamos y hablabas de referees, en Atlanta, en Estados Unidos, hay un referee que ve la lucha mexicana y que dice que usa guante blanco porque él es neutral. Él está con la verdad y no usa guante negro. Allá él. Y aquí, mientras tanto, Kamala vuelve a aplicar este castigo, pero ahora sobre Conan, y el perro Aguayo tomando desquite momentáneo de todo lo que fue en la pasada función, ese mano a mano con Conan, el cual está sufriendo por el momento las rudezas de estos hombres, esta patada al estómago que aplica Máscara Año 2000. En Morelia, Michoacán, escribieron las hermanas Lorena y Alma Curiel. También le van a Conan. Pues, ¿qué estará pasando? Que mucha gente le va a Conan. En fin, Raúl, a lo mejor tú tienes la respuesta. Bueno, pues así a veces son las cosas. Pero hay también gente que le va a los rudos, como Ricardo Martínez de la Torre, que escribió a favor de los rudos. Como también la porra costeña de la colonia San Pedro de los Pinos, también se dicen seguidores de los rudos. Igual que Liliana Mejía, le va a Conan. En fin, que mucha gente hace favor de escribir y manifiesta quién es su luchador favorito. Y ahí está tomando sobre Black Magic, y el perro sobre Atlantis, Máscara sobre Black Magic, el cual va fuera del cuadrilátero. Quedan al 2-1. Y ahí está esa situación. Observe usted la manera de castigar de Máscara Año 2000. Están desatados los rudos. Están en lo suyo y a la recepción calurosa está el perro Aguayo. El de Nochistlán, Zacatecas, dándole gusto al gusto. Atlantis no ve esta noche la suya. Es vencido al 1-2-3. No se puede levantar. Mientras sigilosamente están este par de fortachones, Conan y Black Magic. Oye, Arturo. Conan, sí, perdón. Está bien que le vayas a los rudos, pero hoy no está Atlantis, es Bismarck, ¿eh? Ah, perdón, mil disculpas. Tienes razón, un excelente luchador Atlantis. Y qué decir de este hombre, Lismar,
que no pudo momentáneamente, y aquí está Conan, y también parece le van a aplicar el mismo castigo. El vuelo de la división Panzer sobre la humanidad de Conan, y solo queda Black Magic. Le dicen que no amenace con el puño, y este hombre que en su presentación Black Magic dijo que venía a dejar quieto y en su lugar al gigante Kamala, mientras vemos al fondo como el perro Aguayo le da tratamiento facial a este Conan. Vendrá la venganza, la respuesta la tiene el doctor Alfonso Morales. Gracias, Arturo Rivera. Señoras y señores, una sala de frente sobre el geniecillo azul Lisma. Mientras tanto, aquí Pedro el perro Aguayo, que también tiene una confrontación muy particular con este hombre nacido en Acapulco, Guerrero, en este hermoso puerto del Pacífico. Pedro el perro Aguayo viene de vencer allá en Tala, Jalisco, a un luchador boricua al cual despojó de la incógnita. Y nos vamos directamente con este Conan The Barbarian, dirían en el concierto internacional de la NWA. Aparece Black Magic, este británico, este flemático, que representaron, y ven la diferencia. Este es el talento de luchador mexicano que así somete a este ugandés gigante que es Kamala. Así está castigando. Ahí tienes de frente Raúl Sarmiento a don Pedro Aguayo, Damián de Rechistlán, que está recibiendo ahí castigo por parte de Conan. Y la reacción de los técnicos es bastante buena. Black Magic haciendo su trabajo allá con Conan, con Kamala. En fin, que o no reaccionan los rudos o se va a empatar esto. Por eso vino a México la empresa que dirige Paco Alonso, este británico, Conan el The Barbarian, el hombre que en la NW ya es una figura, un hombre que maneja muy bien las cuerdas. Cuando tenemos a este británico que vino a México, cuando le hicieron el ofrecimiento, este hombre dijo: sí, pero quiero a Kamala, sí, quiero a Kamala. Castiga con la mano derecha. Y hay que recordar que este Kamala es un luchador que ha venido de menos a más. Hoy lo estamos viendo con un enorme ritmo. Está subiendo este importado de verdadera tonelada, de un tonelaje excepcional. El globo humano y hipopótamo Wiggins. Luchadores, esta es la máscara de 2000. Donde quiera que esté Carmelo Reyes, lo recordamos con un gran afecto. Gracias a Joanny Elizabeth Albor Cruz, a Nancy Alejandro Albor Cruz, de la colonia Las Granjas. Vean la salida de bandera sobre la tercera. Espectacular, verdaderamente impresionante. Aquí está sacando de lado. Este es el talento siempre enorme de este brillante, dos veces campeón del mundo de la lucha libre mexicana en la división de los pesos welter y de los pesos medios. Gracias a Oscar Jordán Barroso Quijano, de la colonia Ejército de Oriente, a Carlos Rodolfo Quijano Garza, de la colonia Jardín Balbuena, y a doña Imelda Cruz Muñoz. Aquí Black Magic le está diciendo: venga, venga, aquí tienen a este Conan, que no se compara la fortaleza de Conan sobre este luchador mexicano, Pedro el perro Aguayo. Hoy el ídolo de Tala, Jalisco, en un tete a tete, golpeando exactamente con el puño derecho, y aquí está castigando. Esta manera siempre importante lo lleva Conan The Barbarian. Siempre que aparece Conan, tenemos que recordar al gran referee mexicano, Toño Díaz de Ciudad Neza. Aquí tienen a este africano que parece que le está dando ahí el telele. ¡Qué lucha! Esta es la repetición de la superacción. El geniecillo azul Ismer. Ambos ya conquistaron Japón. Ambos fueron y ambos han demostrado que la lucha libre de nuestro país es enorme. Aquí tienen la cara lastimada de don Pedro Aguayo, Damián. Este es un vuelo maravilloso y una toma genial.
Un tope suicida. Como esos que le gusta al enorme actor mexicano Don Luis Puente, a Rocío García y a Rebeca Manríquez. Va ingresando por ahí Kamala. Vámonos a ver esto que se llama Corner Supreme. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, excepcional! ¡La superacción! Vaya forma metiendo las patadas voladoras por ahí. La mano derecha con el puño. El puño derecho. Y ya no quiere nada absolutamente Kamala. Ya no quiere nada Kamala. Y ya Grant Davis se lo está llevando. Y hoy Grant Davis ha sido una excelente fuerza aliada, Miguel. Bueno, pues como siempre, el hombre del guante negro, aunque aquí no pudo hacer gran cosa por el bando de los rudos, porque ya vimos la técnica, la habilidad, la espectacularidad de estos luchadores técnicos. Vamos a ir con Tori, el caricaturista, para ver qué nos tiene. Sí, aquí está Kamala sometiendo a Lisma en tremendo panzazo. Es el ídolo de las panzas, Kamala. Aquí lo vemos. Sobre la humanidad de Lisma. Gracias, gracias a Tony. Vean aquí los trazos que se están manejando cuando nos vamos a la super repetición. El vuelo maravilloso. Un tope en descenso del genecillo azul Lismar, que pone clavados allí en el puerto de Acapulco. Y hablar de Acapulco, Guerrero, es hablar de este hermosísimo lugar de nuestra provincia mexicana. Nos vamos porque está lastimado. Está lastimado, el reporte lo tiene Raúl Sarmiento. Bueno, efectivamente hay un fuerte golpe sobre Lismar, pero el que le han roto también ya la máscara es a Conan, que inclusive la trae chueca, no alcanza a observar bien, y Lismar efectivamente está lastimado. Conan se va al vestidor, se va a cambiar de máscara, no quiere tener ningún problema que le impida estar bien en la lucha. Y el que está derechito es Miguel Hinares, el ídolo de Cosco Matepec, Veracruz. Gracias, doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí estamos en esta tercera caída. Esta es la etapa definitiva, Conan. Como ya lo apuntó el doctor Alfonso Morales, rumbo a los vestidores y estar aprovechando esa ventaja. Cuando estamos viendo a Lismar abajo en la tarima de protección, está lastimado del hombro. Hay preocupación entre los aficionados que le van a los técnicos. Aplaude Arturo Rivera, está feliz también Grant Davis, el hombre del guante negro. Y bueno, pues aprovechan perfectamente los rudos y ver esto. Black Magic soportando a este gigante Kamala, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Según la revista All Star Wrestling, ha colocado en la séptima posición al gigante Kamala. Lismar, vean ustedes, aquí está el momento en el cual se lastima. El momento clave, aquí está cayendo mal. Alcanza a caer en mala posición Lismar de costado y se lastima del lado derecho, doctor Alfonso Morales. Fue un lance parecido como cuando Ringo Mendoza también se proyectó con Pedro el Perro Aguayo y él se lastimó las costillas del lado derecho, Miguel. Bueno, pues mientras Conan ha ido por otra máscara, están aprovechando bien Kamala, el Perro Aguayo y máscara año 2000 para planchar a este hombre, Black Magic. Sin embargo, no alcanzaron a eliminarlo. Allá viene por el pasillo de los limpios Conan. Ha retornado ya de los vestidores, aquí está regresando. Ingresa al cuadrilátero, viene por la venganza, golpe de antebrazo. Ahora contra el luchador máscara año 2000. Trata de romperle la máscara a Conan. Sin embargo, está ahí muy atento el Perro Aguayo. Ya están llevando, parece ser en camilla. Aquí están trasladando ya a Lismar. Raúl Sarmiento, están pasando cerca de ti. Y el reporte del doctor es que tiene fracturada la clavícula. Es un, pues, la verdad es una lesión seria. Ojalá y al momento de la radiografía, Alfonso Morales, no se compruebe esta lesión.
con un mejor ritmo ya Conan. Buenas cosas se han visto en esta contienda, sobre todo esa fiereza para contrarrestar a este hombre, el perro aguayo, el hombre de los Chistlán Zacatecas. Vean ustedes cómo Mascaraño 2000 siempre está protegiendo al perro. Aquí está Kamala castigando ahí al ras de lona a este inglés Black Magic. Ahí están los tres rudos castigando a Black Magic. Conan abajo del cuadrilátero. Atentos ahí, Grant Davis y Rafael Maya. Una contienda que se ha tornado dramática en esta tercera caída debido a la lesión de Lismar. Ojalá que la radiografía pues no compruebe fractura de clavícula. Por lo pronto ya ha sido trasladado a los vestidores, a la enfermería. Y vamos a esperar más adelante ya un reporte más completo sobre lo que le ha ocurrido al genio azul de los cuadriláteros Lismar. El perro aguayo haciéndole la indicación a Conan de que ingrese. Pero ver ustedes, Mascaraño 2000 a la distancia. Aquí está Conan, la mirada clavada ahí sobre el perro y sobre Mascaraño 2000. Kamala no suelta Black Magic. Parece ser que hay estrangulación ahí, Raúl Sarmiento. Vean ustedes a este hombre, el gigante Kamala, que tiene ahí a Black Magic. No lo suelta y nos parece que puede venir una descalificación ahí contra la tercia ruda. Cuando se enfrascan en un intercambio de golpes ahí el perro, pero la ventaja, la superioridad numérica. Hay un foul contra Conan. La gente está protestando. Hay toque de espaldas ahora contra Conan. Vean ustedes la gente cómo se ha molestado. Escuchen ustedes el ambiente que se vive en esta monumental Arena México. Todo ha terminado ya. Estamos aquí en la baja de la repetición. Vean ustedes, ahí está el momento del foul, clarísimo. Una patada por parte de Mascaraño 2000. Se va a la lona Conan, aprovecha el perro aguayo para el toque de espaldas. Están eliminando a Conan y hay que recordar que Conan es el capitán de los limpios. Un triunfo para los rudos por Televisa, claro, la mejor lucha libre del mundo. Este es el arribo del campeón mundial de los pesos vueltos, un campeonato mundial, Miguel Linares, que le ha dado un enorme prestigio a la lucha libre de nuestro país. Efectivamente, es una de las divisiones de lujo en la lucha libre profesional mexicana, con límite de 78 kilogramos. Aquí vamos a tener el anuncio oficial. Caballeros, en un encuentro estelar y por el campeonato mundial de peso welter lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el retador con 78 kilogramos aleteando y usando sus enormes espolones técnicos, un luchador que su nombre anda en boca del mundillo político cada sexenio, el gallo tapado. El actual campeón con 80 kilogramos, enrachado, arrogante, invicto y siempre favorito. Un hombre que ha hecho del gimnasio su templo, de la lucha libre su religión. ¡Fuerza Guerrera! Bien, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Por el doctor Salvador. Bien, amigos. Smith. Bienvenido, señor doctor.
Todo está listo para llevarles esta gran batalla. Uno de los platillos de lujo en esta función. Una lucha por el campeonato mundial de peso welter de la NWA. El campeón y el retador dentro del límite de los 78 kilogramos. Una división de lujo. Un 25 de septiembre del 53, Blue Demon derrotó al Santo en dos al hilo. Hay grandes cosas que comentar sobre esta división de peso welter, doctor Alfonso Morales, pero este es el actual monarca, Fuerza Guerrera. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Miguel. La organización de la NWA iniciaba sus actividades cuando el enmascarado de plata, el Santo, fue el primer campeón mundial cuando venció en este mismo escenario de la Arena México al húngaro Petr Pankov. En esa ocasión, siendo el presidente el general Thomas Landry, es como surge este campeonato mundial de la categoría de los pesos welters. Mientras tanto, aquí tenemos a este gallo tapado y será menester algunas apreciaciones de carácter técnico. ¿Cuál sería el estilo que le hace más daño a Fuerza Guerrera y cuál estilo le perjudica más al gallo tapado octagón? Bueno, primero que todo, Fuerza Guerrera, yo creo que hay que lastimarle un poco las piernas, ¿sí? En base a las piernas, yo va a bajar su rendimiento. Eso donde el gallo tapado puede hacer eso. Y en cuestión al gallo tapado, que es una persona con mucha experiencia, yo creo que Fuerza Guerrera le va a lastimar el brazo, porque es de las posiciones donde le puede lastimar, le puede afectar a Fuerza Guerrera. Muy bien, dicho lo anterior, nos vamos al arranque de lo que es la primera caída. Señoras y señores, amables amigos de Televisa, bienvenidos a la lucha por el campeonato mundial de la categoría de peso welter, donde este joven rudo de la Merced, nacido allá luchísticamente en el pabellón Azteca, enfrente del Coloso de Santa Úrsula, viene para hacer una defensa. El hombre que venció allá en la Arena Coliseo a Águila Solitaria en una lucha, Miguel, que fue impresionante en la Arena Coliseo. Así es, doctor Alfonso Morales, de esas luchas que se quedan ahí en el libro de los recuerdos. Lucha en verdad grande esa. ¿Y cómo está el color, Raúl Sarmiento, ahí abajo en esta primera gran lucha estelar? Dividido, aunque el gallo tapado, se puede decir, es el favorito del público. Y aquí le está reaccionando. Los seconds por parte de Fuerza Guerrera, Dick Angelo. Por parte de Gallo Tapado, Ciclón Ramírez. Características en esta lucha, octagón. Ellos deberán de luchar todo a bordo de la plataforma, nada fuera. Sí, claro que sí. La lucha debe ser completamente técnica, porque es una lucha de campeonato. Debe ser todo técnico y arriba del ring. Aquí aparece el número uno de la baraja nacional, Roberto el Güero Rangel, castigando sobre la humanidad este gallo tapado, el hombre que a base de fuerza está rompiendo ese candado. Va directamente con el martillo al brazo derecho de Fuerza Guerrera, el campeón mundial de los pesos welters. En esta división, cuando está haciendo el puente, en esta división han existido enormes campeones del mundo. Vuelve a insistir el gallo tapado, mayor experiencia, Miguel Linares, del gallo tapado sobre fuerza. Bueno, pues esa puede ser una característica, un factor determinante en esta contienda, la experiencia del gallo tapado, pero pues la juventud está con Fuerza Guerrera, que es un hombre que conoce bastante los puntos finos del pancracio. Al ras del piso octagón, pues la lucha se desarrolla, tiene un alto índice de capacidad luchística. Claro que sí, más que todo es una cosa técnica, ¿sí? Lo que está haciendo ahorita el gallo tapado es tratar de amasar un poco a Fuerza Guerrera. La gente se está metiendo con Fuerza Guerrera. Un hombre que a lo largo de su campaña, este hombre se ha caracterizado por tener un espíritu indómito. El hombre que ya fue campeón de peso ligero de la capital de la República Mexicana. Ex campeón nacional de peso ligero. Ex soberano de peso welter de la NWA. Y es un hombre que tiene por tercera ocasión el campeonato mundial. ¿Alguna vez se ha enfrentado a Fuerza Guerrera por este título octagón? Sí, dos veces. Una en Acapulco y una en Pista Revolución. Y las dos veces les he empatado.
¿Empató? Sí, señor. Muy bien, esta es una hermosa postal donde Roberto el Güero Rangel, mientras tanto, nos vamos a ir cuando lo distrae. Lo está llevando para aplicar un cross. En los Estados Unidos hay un luchador que tiene idéntico el equipo que Gallo Tapado, que se llama Dave Diamond. Y este hombre, con sus colores tradicionales, lo va a llevar. Está queriendo hacer el cross. Gallo Tapado, lo mismo Fuerza. Y el que afloja es Fuerza Guerrera. Esto es de ir minando poco a poco estos cross. Octagón, pues le hacen que usted pierda el aire, que ve hasta lucecitas. Sí, por la experiencia, si se dio cuenta del Gallo Tapado, le palmeó la espalda y Fuerza Guerrera fue donde se equivocó y fue como lo pudo levantar para dar un clochazo. Ahí aparece Dick Angelo dándole toda la sabiduría, porque Dick Angelo es un gran maestro. Aquí lo quiere derribar para hacer lo que se llama el tackle. Van a ir al juego de cuerdas. Hay una gran sincronía. Este Gallo Tapado viene después de haber estado retirado, Miguel. Efectivamente, ha retornado con más bríos este Gallo Tapado y se le ha presentado una oportunidad de oro, la de disputar este campeonato de tanto prestigio en la lucha libre universal. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y aquí tenemos a Tony, que está en el momento de la observación, para plasmar todos los rasgos llenos de humor, llenos de talento y llenos de ingenio. Al juego de cuerdas, Gallo Tapado. Este Gallo Tapado que ha puesto muy en alto el prestigio de la lucha libre de nuestro país. Es un hombre que verdaderamente es extraordinario. El joven de Pachuca Hidalgo, 30 años de edad. Y hoy los rudos pueden estar en un predicamento, Arturo Rivera, porque aquí la diferencia es la experiencia. Vamos a la repetición para que usted vea cómo están chocando ahí. Excelente el manejo. Ahora nos vamos a un tope en dos ocasiones. Al juego de cuerdas. Va a proyectar cuando aquí lo está llevando a las alturas, y el apunte técnico de Octagón. Ahorita se lo acaba de llevar con un toque de espaldas, vean nada más. Fue un toque de espaldas muy bien llevado. Esperamos, don Antonio Rocha, cuando usted lo disponga, para hacer la acotación. Aquí lo va a llevar, parece que lo iba a pasar, lo lleva en todo lo alto para hacer lo que se llama la plancha, y se lo llevó con un gran índice técnico, Octagón. Sí, le castigó los brazos para ponerle espaldas, y fue como le contaron. Bien, señoras y señores, la primera caída. Señoras y señores, Televisa tiene la mejor. Vamos a ver si sigue por el mismo camino, o si este Fuerza Guerrera logra salirse del estilo que está imponiendo el Gallo Tapado. Una terrible desnucadora aplicada por el Gallo Tapado. Una arena, una monumental Arena México, con un ambiente abigarrado, lleno de color, Raúl Sarmiento. Sí, con la pasión desbordada, la gente está metidísima en la lucha, ya totalmente en esta oportunidad de Rosa. Dick Angelo ha hablado mucho con Fuerza Guerrera. Parece ser que la experiencia de el Gallo Tapado le está creando problemas a el campeón mundial Fuerza Guerrera. Cuando estamos aquí en la magia de la repetición, observando otro ángulo de la desnucadora. Aquí está abajo, siendo atendido por su second, Dick Angelo, imponiendo su autoridad ahí el Güero de Charcas, Roberto Rangel, para una lucha de esta categoría. Un referee de prestigio, y qué mejor que el Güero, Roberto Rangel. Aquí está el conteo de los 20 segundos que nos marca el reglamento. Octagón, ¿será capaz el Gallo Tapado de recetarle un 2 al hilo a Fuerza Guerrera? Es posible, porque ahorita que le metió las desnucadoras bastante alto y se sintió Fuerza Guerrera, por eso fue que se rodó hacia afuera. Ahí con el Dick Angelo, que lo está asociando, que es una persona con mucha experiencia, yo creo que le va a servir mucho a Fuerza Guerrera. Cuando estamos aquí observando a Fuerza Guerrera, permanece abajo en la tarima de protección el Gallo Tapado.
muy lastimado. El gallo trata de incorporarse. Aquí está el conteo tal como lo marca el reglamento y tendrá que ser una lucha totalmente técnica dentro de lo que nos marca el librito. Patadas ahí de Fuerza Guerrera contra el gallo, trata de regresar. Aquí está ingresando ya a este cuadrilátero de 6x6 de la Monumental Arena México. Una patada ahí al costado contra el gallo. Nuevamente patadas de canguro de Fuerza Guerrera. Lo que sí podemos decir es que Fuerza Guerrera pues ha sido un digno monarca en esta división de los welters. Ha hecho varias defensas a ese campeonato. Ha defendido el título ante Águila Solitaria. Ven ustedes estas patadas de canguro ahí contra el gallo tapado. Empató con Águila Solitaria. Venció al felino. Nuevamente Águila Solitaria. Pantera. Abajo del cuadrilátero el gallo tapado. Se baja Fuerza Guerrera. Ahí está interponiéndose Roberto Rangel. Una lucha arriba. No se permite luchar abajo. Pero vean ustedes. Aprovecha ahí la circunstancia Fuerza Guerrera. Y está estrellando en uno de los postes al gallo tapado. Le llama la atención Roberto Rangel. Le dice que a la próxima lo puede descalificar. También expuso el campeonato ante Américo Roca. Con nuestro invitado en este palco, Fuerza Guerrera ha empatado dos veces en luchas en las que ha estado de por medio la corona universal de los welters. Vamos a ver qué intenta aquí Fuerza Guerrera. Va a la segunda, un codazo ahí contra la espalda del gallo tapado. Trata de minarle la resistencia física ahí al gallo tapado. Se lo lleva a la lona. Hay un medio cangrejo aplicado aquí por Fuerza Guerrera contra el gallo tapado. Hay un castigo también al brazo y se rinde el gallo tapado. Está empatando la contienda aquí Fuerza Guerrera. Una caída para el retador, la primera, la segunda para Fuerza Guerrera. Aquí está el monarca observando su obra. Está ingresando ya Ciclón Ramírez, el second del gallo tapado. Está auxiliando ahí al retador cuando estamos aquí en la magia de la repetición. Vean ustedes, en algún momento pensamos que iba a subir al gallo tapado al cuadrilátero, pero no. Aquí lo estrellaba. Vaya castigo terrible ahí contra la columna vertebral del gallo tapado. Otro ángulo de la magia de la repetición para que ustedes observen. Física será determinante en esta contienda, sobre todo en esta tercera caída. Nos vamos con Arturo Rivera. Bueno, pues el gallo tapado tiene en esta caída la oportunidad que después de un retiro prolongado volver a figurar en los primerísimos planos. Pero Fuerza Guerrera también tiene esta caída para demostrar que puede seguir ostentando el campeonato del mundo. Pues en caso de que ganara gallo tapado, cuando aquí vemos cómo se sube a la segunda cuerda y se quita el gallo tapado, se lastima el tobillo al parecer aquí, Octagón. La rodilla, yo creo que fue la rodilla, vea, trató de brincar para pegarle las zonas blandas porque es lo que le ha estado lastimando. Y ahorita se lastimó la rodilla Fuerza Guerrera. Debe de aprovechar el gallo tapado ahorita eso. Bueno, pues aquí a la rodilla exactamente el castigo. Raúl sí anda dolorido y en serio Fuerza Guerrera. La rodilla izquierda exactamente es la que está lesionada. Aquí está la repetición y luego pide un foul que no ha existido. Y aquí en esta excelente repetición, Octagón, como vimos lo que decía de que se lastimaba la rodilla. Y es donde está castigando el gallo tapado, es decir, sacándole provecho a esta circunstancia. Sí, debe de aprovechar ahorita gallo tapado porque está un poco lesionado Fuerza Guerrera. Como les decía yo al principio, le tiene que mermar condición física en las piernas. Es lo que debe de atacar gallo si quiere ganar. Bueno, pues ahí también la táctica de batalla de un hombre que ha enfrentado en dos ocasiones por el campeonato del mundo a este Fuerza Guerrera, que ahora se ve pues lastimado, se ve minado en su condición. Qué difícil ha de ser en estas circunstancias aquí querer aplicar más castigo, pero el desgaste también del que lo aplica es grande. Claro que sí, nosotros quisiéramos ya estando arriba del ring aplicar llave a donde el contrincante se rindiera, sintiera el dolor, pero muchas veces la condición física de cada persona es la que predomina en esos encuentros.
Bueno, mire, nada más, usted, amigo aficionado, cómo este Fuerza Guerrera, haciendo honor a su nombre, está tratando de zafarse a base de músculo, a base de lo que da el trabajo de gimnasio. Claro que sí, el gimnasio, ya ve que Fuerza Guerrera con su gimnasio, pero el Gallo Tapado ahorita tiene la posición para poderle lastimar un poco más los brazos y las zonas blandas. Como lo hace aquí, se levanta Fuerza Guerrera, podrá zafarse de este castigo que ya es prolongado, que le está minando energías. Y es que el Gallo Tapado sabe lo que es esta lucha para su futuro. No perderla significaría un adiós, pero sí para volver a aspirar. Y esto que está haciendo Fuerza Guerrera fue bueno porque pues medio se zafó el castigo, pero llevó la peor parte. Le sigue lastimando las rodillas, cayó de rodillas, le va a seguir atacando esas zonas, que es a donde puede mermarle su condición física de Fuerza Guerrera. Y Raúl, no sé, pero como que es un silencio de esos expectantes. Sí, ya sabemos que en estas luchas de campeonatos el público observa respetuoso, observa pues con la atención debida el trabajo que se realiza arriba del cuadrilátero. Por lo pronto, Gallo Tapado como que se encamina a un triunfo. Pero aunque está fallando en esta ocasión el intento de una doble patada, ahora pasa, se sigue Fuerza Guerrera, volará, Gallo Tapado, voló. Pero qué habilidad, Octagón, para quitarse, sí. Saber caer, qué importante. Claro que sí, como todo un gallo, vean cómo brincó por sobre la tercera cuerda y Fuerza Guerrera se fue a estrellar al poste por quererlo librar. Aquí está la repetición, parecía que se iba y sí se fue Fuerza Guerrera, pero qué capacidad del gallo y Fuerza Guerrera por no saber dónde se ubicaba entre rival y poste. Ahí fue a perder con este segundo, con el poste. El Güero Rangel está diciéndole con el conteo que tiene que volver a la contienda. Está esta lucha en serio expectante. Va con esta situación. Ahora el Gallo Tapado volará de la tercera cuerda. Lo hace sensacional el vuelo. Quedan los dos abajo del cuadrilátero. Y el que regrese primero podría tener el campeonato del mundo. Claro que sí, el que regrese primero arriba adelante de los 20 segundos va a ser el campeón. Vean nomás qué bonita plancha se acaba de aventar el Gallo Tapado. Esta plancha es para una postal dedicada a todos ustedes. Y la gente, Raúl, entregada a un luchador. Al Gallo Tapado, que es el primero en regresar. El Gallo Tapado está regresando. Y el Güero Rangel está señalando que no alcanzó a regresar, al parecer, Fuerza Guerrera. Pero aquí están distrayendo, ¿no? Al parecer están distrayendo Ciclón, el Second, está distrayendo al Güero Rangel para el conteo. No, lo que pasa es que el Güero contó, creo que los 20 segundos y los dos se quedaron abajo. Entonces prácticamente es un empate. Ahí está, ahí lo está diciendo, es un empate. Exactamente, a la cuenta de 20 no subieron. De tal forma que los dos quedan fuera de combate y es por eso, Octagón, la explicación que nos daba. Sí, claro que sí, mientras el Güero Garantel contó hasta 20 segundos y los dos quedaron afuera, de por esa plancha se aventó el Gallo Tapado, le contó y por lo tanto Fuerza Guerrera sigue siendo campeón. En ocasiones como que al Gallo Tapado en esta le dolería mucho porque él fue el que empleó los mejores recursos técnicos y sale con el empate. Sí, pues ahí es cosa de que hay que subirse antes de los 20 segundos. Eso lo dicta el reglamento y nosotros como luchadores profesionales lo sabemos. Bueno, pues en este caso, el veredicto de un hombre como Roberto, el Güero Rangel, no deja lugar a duda. Claro que no, el Güero aguanta sus 20 segundos y si los dos no suben, es un empate. Ahí está la plancha. Aquí está la plancha, esta es la acción que va a poner fin a la contienda. Los dos caen lastimados y el Güero Rangel está acabando de contar. Aquí lo vemos, es el único que está en el cuadrilátero. Lleva su conteo. Con el movimiento de las manos está marcando cuánto falta. Y en ese momento justo dice que ninguno regresa. Aunque esté poniendo la mano sobre la lona, eso no es. No, necesita estar arriba del ring, a fuerzas. Debe de pasar las cuerdas. Bueno, pues con esta explicación de lujo de un hombre que la vive intensamente. Muchas gracias, Octagón. Gracias, quiero mandar un saludo a los amiguitos y decirles que lo que están ustedes viendo no traten de imitarlo porque es muy peligroso. Ustedes vieron cómo se lastimaron. Amiguitos, no nos imiten porque esto es una cosa de que hay que entrenar 2-3 horas diarias. Su amigo Octagón se los pide de corazón. Y juntos les decimos
que por Televisa tenemos para usted la mejor lucha libre del mundo. Y Tony, aquí también. A Fuerza Guerrera y por este pasillo, el pasillo de los rudos, encara y se enfurece Kung Fu. Mientras en el cuadrilátero vemos a quienes portan la máscara que algún día tuviera precisamente este Kung Fu, negro con naranja. Y hace su aparición, como decíamos, con esta escuela arte marcialista Kung Fu. Así que Raúl Sarmiento se enojó y en serio el gallo. Y bueno, mientras vemos esta espectacular presentación de Kung Fu, las luces se han apagado. En unos momentos más, Gato Kung Lee. Oficialmente la empresa mexicana de lucha libre me ha dicho por conducto de algunos de sus funcionarios que efectivamente la lucha estelar de la próxima semana que tendremos en Televisa y Galavisión es la lucha máscara contra máscara entre Fuerza Guerrera y Gallo Tapado. Bueno, cuando ahí viene arribando a este cuadrilátero, también al ritmo de música oriental, es Gato Kung Lee. Pensar, doctor Morales, que llegaron a ser compadres algún día. Sí, vale la pena establecer la historia. Miguel Hinares, estos hombres llegaron a formar un trío verdaderamente espectacular. Blackman, Gato Kung Lee y Kung Fu, los fantásticos. Llegaron a tener tal afinidad Gato Kung Lee y Kung Fu que fueron algo más que a lo deportivo. En un encuentro de cabellera contra cabellera, sin indulto. En caso de empate, los dos luchadores perderán su cabellera. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el rey de las artes marciales chinas, dispuesto a utilizar todo instrumento de los recursos arte marcialistas en pos del triunfo. Kung Fu. En la esquina contraria, con una precisión sobre el ring semejante a un misil Scud, un colosal panameño con atuendo chino y de sutil fino ataque, Gato Kung Lee. Respetable público, este encuentro estará sancionado por los comisionados, el capitán Ramiro Arechiga Almada y el licenciado Fernando Guevara Carvajal. Pues bien, amables amigos, nos vamos rápidamente cuando ya le están quitando ahí los chacos. Decíamos, Miguel Hinares, que ellos llegaron a tener algo más que la relación deportiva. Eran hermanos fuera de ella y vale la pena recordar que de las 5 cabelleras que tienen su palmarés, Kung Fu, la número 5 es de su compadre Gato Kung Lee, Miguel. Efectivamente, vaya pareja aquella que formaron Gato y Kung Fu. Noches de grandes triunfos en Arena Coliseo y en esta monumental Arena México. Cuando, bueno, pues aquí va a tener ventaja en esta lucha de cabellera contra cabellera Kung Fu. Está actuando como referee el hombre del guante negro, cuando ya Kung Fu ha sacado los chacos. Y bueno, pues vamos a ver qué hace ahora Grand Davis. A la distancia le llama la atención. Vean ustedes a este hombre Kung Fu. A raya costa. Esquiva Gato Kung Lee, nuevamente esquivando. Le quita un chaco, le quita el otro. Agarra un chaco y está ahorcando a Kung Fu. Empieza en verdad violenta la contienda Raúl Sarmiento. Vaya inicio. Hay que señalarle al público que primero le quitó dos chacos, se los quitó de cada una de las mangas Grand Davis a Kung Fu, así que venía armado hasta por los dientes, y de repente de la cintura sacó otros dos.
Y ve tú a saber qué más cosas tenga, porque ya Grant Davis le quitó una cuerda, seguramente con la que pensaba ahorcar a su contrario. Bueno, pues es un hombre muy peligroso, indiscutiblemente este hombre Kung Fu. Es un hombre con experiencia en este tipo de encuentros. Aquí está Kung Fu, hace muchos años antes de ser Kung Fu, como Ray Acosta, fue rapado por el villano tercero. Ha perdido una vez, perdió una vez la cabellera ya este hombre Kung Fu. Algo se está sacando ahí del calcetín, parece ser, sí, así es. Algo se saca ahí Kung Fu. Viene preparado en serio este hombre Ray Acosta. Hay que estar muy atento a todo lo que hace Ray Acosta cuando está reaccionando el hombre de Chiriquí, Panamá. Johnny Lescano, Cato Culi, aquí está sacándose algo del pantalón. Se está sacando algo ahí. Kung Fu lo tiene ya en la mano. Va a regresar al cuadrilátero. Una toma perfecta para apreciar a este hombre Ray Acosta. Algo trae entre las manos. Una botella, es una botellita. Bueno, pero ¿qué contendrá esa botellita? Es en verdad los secretos orientales de este hombre Kung Fu. Va a las cuerdas, se va a proyectar. Golpes de tajo que falla. Va a las cuerdas, a la segunda. Cato Culi empieza su habilidad. Algo le echa ya. Le echó algo ya en los ojos ahí Kung Fu. Observaste, Raúl Sarmiento. Es un líquido, te habíamos dicho, era una botellita que ya tiene Grant Davis, que está en verdad ya cansado de quitarle objetos a este Kung Fu. Golpes de tajo por parte de Kung Fu. Está preparando allá el castigo. Vean ustedes este puente. Con las piernas está castigando a Cato Culi. Y se rinde Cato Culi. Ha sido una primera caída muy rápida, haciendo uso de todo lo ilegal, de todo lo prohibido ahí Ray Acosta. Se está notando la primera caída. Por Televisa, claro, la mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, está volcánica la acción, la confrontación entre los artes marcialistas, y con una sonrisa de oreja a oreja y el saludo del arte marcialista Kung Fu, aparece Arturo Rivera. Bueno, pues después de, observar a Tony y ese esbozo del dibujo donde representa magníficamente a Kung Fu, que viene hecho una caja de sorpresas. No sabe uno qué más pueda sacar Raúl Sarmiento. Pues estoy tratando de observarle el traje, a ver de dónde saca ahora algo. Bueno, le falta la cinta del que trae en la frente, que seguramente la va a utilizar más adelante. En fin, pero Cato Culi está muy serio y seguramente va a reaccionar. Bueno, o se apura Cato o dormirá esta noche como foco. Así totalmente rapado tiene esta oportunidad, pero para su mala fortuna comienza dominando Kung Fu. Cato Culi, un profesional sin duda alguna sobre el cuadrilátero. ¿Quién se podría imaginar que llevaban una buena relación? Nadie que vea en este momento la pantalla podría decir que alguna vez tan siquiera se dirigieron la palabra. Es un odio, un rencor, ya alguna vez manifestado cuando Kung Fu salió con el brazo en alto rapando a su ex compadre. Y ahora empieza a tomar venganza, patada a la espinilla, golpe al mentón y a dormir un rato el señor Kung Fu. Y ahí está, ahora le pone patada en el muslo y luego en la cara. En fin, que aquí vemos toda la ejecución de patadas. El que trae la cinta, lógicamente, o para identificarlo mejor, es Kung Fu, y se cansó, y esto puede ser peligroso, Raúl. La condición física es algo muy importante. Exactamente, y Kung Fu como que le empezó a costar de repente algo más, y ya Grant Davis se cercioró de lo que traía en la cabeza, se lo ha quitado, y aquí está a punto de poder rendirlo, y vaya manera extraordinaria, Miguel Linares, de llevarlo al empate. En fin, que de esta lucha queda todavía que contar. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bien, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, ¿quién se quedará sin cabellera, Cato Culi o Kung Fu?
En unos instantes más lo sabremos. Aquí está la crónica con el doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Linares. Gracias al destacado aficionado internacional Alexander Taylor. Un hombre que conoce mucho de las artes marciales. Aquí está contacto con la soga y aparece. Hay el informe médico a la orilla del cuadrilátero con Raúl Sarmiento. En la última patada, Gato Kung Lee le ha producido una herida en el labio inferior a Kung Fu. Cinco cabelleras hay en el palmarés de este hombre, que ahí se puede apreciar cómo está manando el líquido vital de la parte interna de la boca de este arte marcialista. Cinco cabelleras en su palmarés. Y vean a este hombre cómo se pasea frente de los aficionados rudos, rudísimos. En mayo de 77 peló a Estrella del Sur y fue su primera cabellera en esta larguísima y fructífera carrera como deportista de este Kung Fu, mejor conocido como Raya Costa Veloz. El hombre que el año pasado perdió la incógnita frente al ídolo de los niños, Atlantis. Castiga con una patada larga. Y esa patada larga, que es muy parecida a lo que se utiliza en el boxeo Thai, lo que son las maniobras aquí. La lucha se debe de invalidar porque está tocando la rodilla derecha, la cuerda inferior, pero está Davis. Donde está Davis hay turbulencia. Y no es propiamente el espacio aéreo de nuestro país. Bueno, y aquí, doctor, está reclamando Cato foul, pero si vemos, para zafarse le pegó en el muslo. Ahora sí, no podrán decir que Davis ayudó. Este es el castigo que le está dando sobre esta plataforma del ring platinado, cuando Davis y su guante negro. Se dice que Davis tiene 200 guantes negros diferentes. Aquí vámonos a la repetición. Ahí está el foul. Y vuelve a insistir por tercera ocasión por la posición que guarda Gato Kung Lee. El foul tuvo que ser inexistente. Fue un golpe sobre la parte del muslo posterior. Mientras tanto, aquí el hombre que va a castigar con golpe de taquete, con golpe de manaíta, es el hombre de Chiriquí, allá en Panamá, el hombre que surgió en una lucha trepidante en Tijuana, Baja California, frente al enmascarado de plata, el Santo, su hijo, le quitó la incógnita y hoy lo tenemos aquí, en la lucha del orgullo, castigando, sin duda alguna, Gato Kung Lee, el bueno de Kung Fu. Un tope suicida, lo cual nos tiene acostumbrado con Fu, Miguel. Espectacular ahí el vuelo entre segunda y tercera por parte de Raya Costa. Un tope suicida sobre Gato Kung Lee. Vamos a ver si regresan antes de los 20 segundos que nos marca el reglamento, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel. Mientras tanto, vamos al ángulo de la repetición para usted. Pasando por encima de la intermedia y se incorpora en la proyección. Estamos ya de regreso en vivo directamente al choque contra la esquina. Davis 1, Davis 2 y Davis. ¡Qué dramática acción! Hace 20 años que surgió como luchador profesional Kung Fu. El hombre que es discípulo del Duque lo lleva girando enormidades, toca de espaldas, 1-2 y se zafa. Este panameño es el primer gran luchador que empezó a manejar el contacto con las sogas, izquierdas y derechas. Una patada larga, una patada de giro. Vean la forma en cómo está proyectando. Va por él, pero aquí con un tope en reversa, como aquellos quisiera el genial superastro. Y aquí, señoras y señores, Gato Kung Lee Kung Fu. Vamos a ver la repetición. Descenso libre puro. Está contando ahí ya Davis. Una lucha que está resultando
del agrado de todos los aficionados. Vean cómo castiga y cae fulminado. Kung Fu cae fulminado, lo lleva palanca al brazo derecho. Lo tiene cerca, nárralo Raúl. Pues ahí está la rendición y se queda sin cabellera. Kung Fu, Kato Kung Lee está logrando el triunfo de esta manera. Vaya manera trepidante, volcánica, ciclónica. ¡Qué forma de regresar Kato Kung Lee, el de Chiriquí, allá en Panamá! Vámonos a la repetición para que usted lo vea. El giro prácticamente barriendo con la planta del pie derecho. Le golpeó la parte lastimada. Fue el golpe directamente al mentón. Esta es la cara de Davis y dice se acabó. Y vean la cara de compungido de Davis. Vamos para escuchar el comentario de Arturo Rivera. Bueno, pues, por más que le intentó Kung Fu, tuvo la primera caída, pero hay que reconocer ahí precisamente la rendición. Y es que ese impulso que toma de las cuerdas es muy bueno. Hay que reconocer que estuvo muy bien Kato Kung Lee. Señoras y señores, esta es la postal. Esta es la lucha en donde ya quedan uno a uno porque Kung Fu ha pelado a Kato y ahora Kato Kung Fu, Miguel. La lucha de la gran venganza para Kato Kung Lee. Vean ustedes lo que está sucediendo sobre el cuadrilátero. Tendrá que caer una de las más largas cabelleras, que es precisamente la de Ray Acosta. Kung Fu. Bueno, pues nuestro compañero Raúl Sarmiento está ahí precisamente sobre el cuadrilátero. Adelante, Raúl. Bien, pues aquí estamos muy cerca del triunfador. Está agobiado, está cansado. Estamos viendo un cartón, pero mientras vamos a platicar con él, vamos a acomodarnos aquí para esta plática rápida. Kato, qué gran reacción y qué hermoso castigo yendo a las cuerdas para ir a la patada. Bueno, son mis bases, pero yo pensé que sí perdía por lo que tiene más experiencia en estos combates Kung Fu. Pero gracias a Dios que, pues que lo pudo dominar. Y pues veremos a ver qué acontece porque no se quiere pelar. ¿Usted va a abogar porque esto se tenga que cumplir? Sí, y aún así lo tiene que hacer cumplir la Comisión de Box y Lucha. Perfecto. Gracias a Kato Kung Lee. Y vamos a esperar a que este maestro Peñalosa, que hoy inclusive sube con botas para luchar, que trae guante negro, por cierto, Arturo. Así que el maestro Peñalosa también es rudo. Bueno, pues ahí está con sus tijeras este hombre que trabaja allá en un mercado en Cuautitlán. Está esperando a que Kung Fu se deje pelar. Me parece que va a ser la necesaria la intervención de Kung Fu para la pelada. Ahí está el guante del maestro Peñalosa. Ahí tiene las tijeras. Estamos en el palco. Si lo vieran los grandes esteticistas neoyorquinos, se sentirían verdaderamente ofendidos. Los grandes esteticistas de la Place Vendôme, allá en la Francia. Poncho Peñalosa aquí está rapando a Kung Fu, un hombre que ha ganado máscaras, que ha rapado a cinco. Hoy estamos en la cita de la historia, Miguel. Bueno, pues aquí precisamente está cayendo una de las cabelleras más largas, la de este hombre Kung Fu, Alfonso Peñalosa, el peluquero del guante negro. Está, bueno, pues muy a su pesar, pero está cumpliendo ahí con su trabajo, porque cayó la cabellera de Kung Fu. El momento de la gran venganza para Kato Kung Lee. Tiene que pagar aquí la apuesta como todo un profesional. Vean ustedes aquí a Ray Acosta. Kung Fu, ¿qué te ha parecido esto, Arturo Rivera? Bueno, pues este peluquero ha de estar sufriendo lo indecible, porque tener que rapar a uno del gremio, vaya que le debe de doler. Sin embargo, cuando hay palabra, se cumple. Y muy a pesar del momento de amargura que está viviendo Kung Fu, pues tiene que cumplir con lo pactado, pues ni tanto porque agarra el camino del vestidor
obviamente esto no está permitido y tendría que ser rapado en el cuadrilátero. Y mientras esto se resuelve, vámonos a Televisa, porque Televisa tiene para usted la mejor lucha libre del mundo. Amables amigos, los rudos callaron, pero en un balance final...